Hay que celebrarlo al estilo Inti Raymi, nada que al estilo Rocky. Y porque la gente lo pidió, cambiamos de la sierra a la costa, del motepillo al encebollado. ¡Llegamos! ¡Guayaquil! Tierra del encebollado, la cangrejada, de JJ, de las iguanas. Es más, ¿qué no tiene Guayaquil? Otra vez, nombren que Guayaquil lo tiene. Y ya que no me avanza el estómago como para hacer el video de 5 comidas tradicionales que ustedes deben comer aquí en Guayaquil, porque en Cuenca comimos bastante, hoy solamente te voy a presentar 3 lugares sí o sí que tú debes conocer aquí en Guayaquil, con Raimito. Desde que me dejaste por ese gil, multiplicaste mis ansias por mil. Guayaquil, mis champs, es una de las tantas ciudades del Ecuador que tú te enamoras al instante. Y si no te enamoras de la ciudad, te terminas enamorando de alguien. Así de simple. O sea, aquí no tienes chance. Caes o caes. Raimito ya cayó, pero está conmigo, yo le controlo. Mis noches son un delirio febril. Es por eso que si tú me eres caliente o te gusta el clima cálido, pues Guayaquil es una excelente opción. El clima de Guayaquil es súper rico, es súper cálido. Yo estoy sudando porque creo que, o sea, bueno, como serrano normal, no está acostumbrado al clima cálido, suda hasta por, no sé. Así que si tú eres uno de los tantos escépticos que no quiere visitar esta ciudad, pues más vale que lo piense 2 veces. Porque vale la pena, en serio. No es porque yo te digo, sino porque ya te voy a mostrar los 3 lugares. Solamente necesito 3 para convencerte que tienes que visitar Guayaquil. Por suerte este bus me deja en Guayaquil. La primera, el Parque de las Iguanas. O creo que también tiene otro nombre. Pero en general, tú encuéntralo como el Parque de las Iguanas. Alguien me espera. O tal vez no. Y es que el nombre del parque... innecesario. Y es que el nombre del Parque de las Iguanas no solamente es porque así, porque sí, realmente hay muchísimas iguanas. Es algo raro y a la vez muy, pero muy atractivo. Al menos aquí respiro con otro pulmón. Y como pueden ver, atrás mío una iguana. Lo normal, aquí tú vas caminando y te vas encontrando con panas que son iguanas. Es por eso que Raimito tiene que estar presente en todos lados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, tranquilo, tú eres un champ. Él es un champ. Él lo entiende. Vean esa cantidad de iguanas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y full palomas. ¿Qué también le dan el... Uy, súper interesante. Tú tienes que caminar con cuidado, porque si no quizás las puedas pisar. Bueno, no creo que seas tan gil, pero por si acaso te digo. Está justo aquí, cruzando. Ya no vuelvo a Quito, aquí me desquito. Una vez mostrado el parque, no sé, aquí dice Parque Seminario y aquí dice Parque Bolívar. La verdad no tengo idea, pero en general ustedes lo conocen como el Parque de las Iguanas. Pero en fin, una vez ya mostrándole estos, este parque, podemos ir al segundo lugar que ustedes sí o sí tienen que conocer. Ay, no sé por qué aquí invitan demasiado. Basta, basta. Que es el Malecón 2000. A la orilla va del río, ya no se siente el frío. El Malecón está relativamente cerca del Parque Seminario Bolívar, del Parque de las Iguanas en general. Sinceramente, muchachos, me encantaría mostrarles todos los lugares, comida que tiene Guayaquil, pero ya pues, el tiempo para mí es muy limitado, así que estar aquí ya es algo, ya es un logro. Y tenemos que hacerlo como todos unos champions. No me quiero poner esto porque hace mucho calor. Raimito, me da calor, pero todo sea para una buena causa. Guayaquil City Barre. El Malecón es algo icónico en la ciudad. Que si no conoces el Malecón es porque no viniste a Guayaquil. Así que vamos a hacer un tour rápido. El Malecón es como privado y público a la vez, porque cuando yo entré me dijeron que no podía grabar. Al principio yo pensé que era un lugar público, pero al parecer no lo es. O sea, puede acceder todo el mundo,
pero a la vez no. Es algo un poco raro si se ponen a pensar. Que puedan acceder todos, pero no, que no se pueda grabar. Entonces creo que sí es privado. En fin, hay una mezcolanza extraña. Pero vamos a ver qué nomás tiene. Guayaquil City va a reventar. Puedes encontrar juegos para niños. Si no te gusta el agua, otros juegos más. Muchas y muchas gradas. Un barco restaurante. Como para que te enamores al paso. ¡Wow! Un centro comercial enorme. Donde la gente se encierra. Incluso aquí está un poquito más cálido. De vuelta al calor. Y más gradas. Hay restaurantes. Y lujosos. Bueno, no he entrado, pero se ven así. ¡Wow! Un mercado súper chévere. Parecido al de Madrid. Hay escaleras eléctricas y yo no lo sabía. Pero ahora ya lo sé. Hay un McDonald's. Y yo siempre he mostrado a McDonald's. Ya deberían auspiciarme. Está mi buen amigo Juan Pueblo. No les voy a decir ahorita la historia de él. Investiguen, es un champ. Desde que me dejaste. Sinceramente, el ver esta agua me da ganas de... Porque andamos sudados, caminando a cada rato. Pero bueno, sigamos. Para las personas que van a visitar el malecón, sinceramente les recomiendo uno o dos días, bueno, con lo que les voy a mostrar, porque les va a faltar tiempo. Tiene río, a falta de playa, hay río. Si esta vista no les gusta, también hay miradores. Por ese gil. En este malecón ustedes tranquilamente pueden pasear, pueden comprar, pueden hacer deporte, de lo cual nosotros hicimos dos. Incluso también el baño es gratis. Tres. Hay máquinas dispensadoras. Esta parte de Champions indudablemente ustedes la tienen que conocer. Obviamente dentro del malecón está esto, pero en este monumento pasa algo muy pero muy particular. Y ustedes tranquilamente, si hablan desde aquí, se escucha eco, pero la voz recorre toda esta parte y se escucha allá. No les puedo mostrar específicamente, pero ustedes cuando vengan con dos personas, una hable allá y la otra allá. Ya sí van a entender de lo que les estoy hablando. O si no, vean el video de Luisito Comunica. Creo que él sí le salió. Porque estaba acompañado. Y yo, un champ, solo, pero con alma de campeón, con actitud de campeón. Tiene teatro. ¿Sí? Hay un ferrocarril. Hay más juegos para niños. Una recomendación. Van a tener mucha sed. Y todo el mundo está vendiendo agua. Pero por ser un malecón tan turístico, yo creo que le falta bebederos. Bebederos gratuitos, mucho mejor. Lo que sin duda puedo rescatar es que hay wifi gratis. Es muy importante. Es más, vamos a hacer una historia. Champions, estamos caminando por el malecón. Está súper grande. Incluso estamos grabando. Ahorita mismo. Como para que vean esa historia de aquí a acá. Dos cámaras. Primera vez. Vale la pena. Más juegos para niños. Wow, ya hay un lugar súper romántico. Aquí se divierte, se enamora, se camina, hasta se sufre. Me mandó un caminando, que es lo peor. De todas las emociones puedes vivir. Y hay una rueda moscovita. ¡Wow! ¡Hasta hay cine! ¿Qué más, hombre, querías? Guayaquil tiene de todo, Champions. Tan solo en el malecón. No me quiero imaginar lo que tendrá la ciudad. Y de chiste en chiste, ya mismo van a ser 2 horas de lo que recorrimos. Y esto aglomerado en pocos minutos. ¿Lo ven? Dificultades de ser youtuber. Esto de estar de mochilero es complicado. Incluso les muestro. Se me acaba de romper mi pantalón. Y obviamente no traje otro. Cosas de la vida que pasan. Y falta un lugar por conocer. Yo me voy. Vaya larga caminata por el malecón. Pero bueno, el último y tercer lugar al que tenemos que conocer es el Cerro Santana. Santa Ana, Santana, no sé cómo decir, pero con pantalón roto y todo, vamos a subir. Guayaquil City va a reventar. Hijo, se jodió. San Borondón y Bastión Popular. Vengo de la Interesante. Sierra, donde la gente se encierra. Interesante, supuestamente ahí por ahí, escuché que son 500. Vamos, Champions. Lo bonito es que si te cansas, tranquilamente vas a un descanso, te pegas tu biela, tu agua, lo que sea. O te pegas el bailache. Primer descanso y recién van 100. 121.
Sinceramente, ahorita me surgen tantas preguntas de cuántas escaleras será en equivalente a pisos. Los 100 ni los sentimos. Vamos a los 100 más. Vengo de la sierra, donde la gente se encierra. Montaña, frío, granizo, lluvia y niebla. Qué gran momento para documentarlo. No descansamos en la 200, paramos en la 300. Pero si logramos 300, podemos 200. Es más, dame 200 más y te subo. Esta entrada significa que ya estamos cerca, a pesar de que faltan 116. Siempre traigan agua. Uno nunca sabe. 3, 44. No sé por qué dijeron 500. Pero sí. Champions, sudados champions. Llegamos. Momento histórico para Raimito. Yo me voy al nivel del mar. Yo me voy. Sí es cansado, champ, pero yo creo que hay que celebrarlo al estilo Inti Raimi. Nada que al estilo Rocky. Lo hicimos. Rocky a lo mucho subió, ¿qué? 10, 20 gradas. Este huevadas, ya le quisiera ver aquí, en Guayaquil. Vale la pena. Tremenda vista. Bueno, muchachos, este video ocurrió de todo. Sudor, cansancio, logros, me rompí el pantalón. No, pero siempre nos quedamos con la mejor vista. Espero que les haya gustado este video, esta aventurilla pequeña por Guayaquil. Un quiteño por Guayaquil. No se olviden de ver el próximo, que tenemos una colaboración tremenda con el... No, bueno, en realidad no les voy a decir quién es. Suscríbanse, comenten qué más nos faltó de Guayaquil o qué les gustó de Guayaquil. Y ya. Sin nada más que decir, recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Ya le quisiera ver a Rocky así subir estas gradas. No, mentira. Yo me voy.